y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo soy cristiano evangélico nacido de nuevo. Y todo lo que usted le dijo a esas personas son mentiras. Porque nosotros, los protestantes, como usted dice, jamás, jamás confundimos a la gente ni le mentimos a la gente. Usted conoce las escrituras y sabe lo que aquí dice. Y usted sabe que aquí dice que si usted le agrega o le quita a la palabra del Señor, tendrá su castigo. Yo les quiero decir a todos, y estoy agarrando valor, creo que soy el único cristiano evangélico aquí presente, pero en nombre de la iglesia, vengo a decirles que este Señor les acaba de decir un montón de mentiras. Jamás vamos a hablar en contra de nadie ni le vamos a dañar nada a nadie. Predicamos la palabra del Señor que está aquí en la Biblia. Este Señor les está engañando, les está mintiendo, y usted lo sabe. Y vengo en nombre del Señor Jesucristo a decirle que se arrepienta, porque si no se arrepiente, cuenta se traerá al Señor. Ahora, hermano, que quede un momentito. La si palabra usted, del Señor no es para lo que usted se puso ahí, Señor. La palabra del Señor no es para discutir, pero yo vengo aquí defendiendo mi fe. Porque es mentira lo que usted dijo de los protestantes. ¿Saben ustedes qué es protestante? ¿Dónde inicia todo el protestantismo? En la misma iglesia católica. Fue un sacerdote el que inició la reforma y el protestantismo. ¿Y saben por qué? Martín Lutero, correcto. Por los abusos de la iglesia católica. Porque vendían las indulgencias. Porque no querían que leyeran la palabra del Señor, solo querían que los sacerdotes predicaran la palabra. Y todo lo decían en latín. Cuando hombres en Europa empezaron a traducir las escrituras a la lengua materna de cada pueblo, ¿saben qué hicieron con ellos? Los quemaron. Y usted lo sabe. Y en nombre de Cristo le digo, arrepiéntase. Porque usted habla igual que Hugo Chávez, es un venezolano igual que él, mentiroso. Y Hugo Chávez está en el infierno porque maldijo al pueblo de Israel. Esta autoridad me ha dado el Señor. Y aquí quédame, yo no soy de San Diego. Yo vengo de Guatemala, señores. Y no sabía por qué el Señor me había traído aquí en estos días. Pero vine a confrontar a ese mentiroso y charlatán. Que Dios les bendiga.